Dani Camacho, háblanos del trofeo. ¿Cuántas parejas van a participar? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo va a ser la modalidad? Van a participar unas 100 personas, 100, 110 personas. Mañana empezará sobre las 4 y media. La final será el sábado sobre las 2. Y a continuación daremos la entrega de premios. Hemos visto el fútbol playa, vóley playa, aún dedicándonos al deporte toda la vida, en la vida hemos escuchado el pádel playa. Cuéntanos cómo es. Pádel playa es una modalidad nueva del pádel, una red sobre unos 72 metros de alta para que los participantes no puedan matar, para que el punto dure más y haya más jugabilidad. Por la red da la impresión de que se asimilará un poquito al bádminton, ¿no? El bádminton, la red del bádminton es un poquito más alta, un pelín más alta. Y las dimensiones del campo del pádel playa son un poco más pequeñas. ¿Y se juega en pareja también? En pareja, de pareja. ¿Y ha tenido tirón? Por el número de participantes, vemos que ha tenido Tiro, tirón. un tirón bueno, bastante gente le ha gustado este deporte y se ha apuntado. Sí. ¿La final para cuándo? Al final, sobre el sábado a las 2. O sea que para la feria estamos todos listos, ¿no? Listo, totalmente.